Bona nit. Bones noches. Empeçem la roda de premsa amb l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Primera pregunta, allà detrás, Ricard, plau. Bona nit, Xavi. Bona nit. Quart partit consecutiu en Lliga sense rebre. Ningú havia guanyat en Lliga al Metropolitano. Eh, potser a la primera part hi ha hagut moments en què ha costat progressar, però al moment en què s'ha aconseguit progressar, l'equip ha atacat molt bé. Eh, què és el que més t'ha agradat? Sí, què és el que més m'ha agradat? Jo crec que això, que hem, hem trobat eh, el, el que dius tu, que avui era molt difícil progressar perquè al final ens feien eh, marcat l'home i deixaven Ter Stegen pràcticament lliure, era molt difícil trobar un tercer home, no saltaven a marc, i llavors, doncs, ahir havíem, havíem, preparat molt bé aquest, aquest tercer home amb Robert, no? que és que amb Bitzel i havia d'haver sortit el tercer home per als, per als extrems a atacar. Crec que quan hem trobat els homes de segona línia que s'han activat, el Robert potser ha fet el millor partit des de que, des de que és jugador del Barça. Ha estat excel·lent, eh, Fermín atacant espais, Rafinha atacant espais, Joao... Penso que fem un dels millors partits de la, de la temporada, si no el millor. Eh, partit brillant davant d'un rival que no havia perdut aquí a casa, que és difícil que encaixi gol, ens posem segons, bé, és un moment, crec que és un moment per somiar, així els he dit als jugadors, no, no, no descartem res, estem en el millor moment de la temporada, en el tram decisiu, per tant, molt content, molt satisfet avui. Hola, Xavi, aquí Marta Ramon, en directe Hola. al Barça Jugarracú. Uh, creus que aquesta millora col·lectiva de l'equip respon també al pas endavant que, que han fet jugadors com Lewandowski, ara el mencionaves, Gundogan, Koundé, que es necessitava la seva millor versió i que està arribant en un moment de la temporada que ara ho deies tu, eh, teniu raons per, per somiar? Uh, respon a aquesta millora de jugadors sí, tan important? Sí, importants? sí, per, per complert. Pensa que, que tots els jugadors sempre volen donar el màxim i estar en el seu millor rendiment. Eh, estem parlant de versions pràcticament de tothom avui eh, brillant, brillant, versions excel·lents de jugadors, Ter Stegen, eh, Koundé, Araujo, Coversí, i així repassant tots, penses, han fet un partidàs tots com a equip i a nivell individual, Sergi Roberto, jugant de pivot, Gundogan, mateix Fermín, no? Rafa, bé, crec que hem fet les coses de manera excel·lent avui i sí, per això estem molt contents, ho hem celebrat i, i sí, crec que és un moment per, per somiar. Hola Xavi. buenas noches. Buenas noches. Adrián en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Eh, Cancelo no ha viajado en teoría por unas molestias físicas. Lo que pasa es que le han preguntado ahora a Fermín en la tele y ha dicho que le dedicaba el gol y la victoria porque lo está pasando mal. No sé si nos puedes aclarar algo. Sí, bueno, Cancelo es un chico muy sensible, es una persona extraordinaria, tiene un corazón muy grande y le ha afectado mucho no poder estar con el equipo y por eso, por eso Fermín la ha dedicado. Además, tiene muy buena relación. Eh, es eso, o sea, al final el chico quiere ayudar, quiere estar, tiene un compromiso y una implicación tremenda y por eso, por eso. También se la dedicamos a, a Cancelo y a todos los que no han podido estar aquí esta victoria. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Acero. Hoy has apostado por Joao Félix, también lo hiciste en el partido de ida, hablaste ayer de que estaba sobremotivado. Si este Joao Félix lo viéramos todos los partidos sería un jugador indiscutible, pero hoy ha estaba hipermotivado, ¿no? Sí, hoy ha hecho un partido muy muy bueno, muy muy importante, pero sobre todo cuando no tenemos el balón cómo ha ayudado en compromiso defensivo, bueno pienso que, que estaba extramotivado. Ya dije ayer que era un partido para él y así, así así hemos apostado por él, ¿no? Nos ha marcado otra vez diferencias y, y bueno contento, contento por, por Joao también. Elena. Hola, Xavi. Aquí Elena Condis, Hola. en directo para Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Semana redonda antes del parón, que siempre ayuda, ¿no? Un poco de tranquilidad. ¿A qué atribuyes esta mejora del equipo? Si no tengo mal la... el dato, son ya 10 partidos consecutivos sin, sin perder. ¿A qué atribuyes esta mejora del equipo en un momento tan clave de la temporada? Bueno, muchas cosas, ¿no? Creo que en cuanto a, a tema de fútbol, creo que estamos mucho mejor en defensa la línea defensiva, el equilibrio, eh, no perdemos tantas, tantas pelotas o tantos balones que significan transiciones y contras del equipo contrario, estamos muy solventes, estamos más solidarios, más generosos en el trabajo y luego en ataque lo estamos entendiendo mejor, nosotros les damos unas pautas que creemos que, que van a pasar en el campo y están sucediendo y están saliendo y lo están en, en, interpretando y entendiendo muy bien. Bueno, pienso que el fútbol es... un estado de ánimo y son estados de forma y pienso que ahora estamos en el en el mejor momento de la temporada, por eso he dicho a tus compañeros que pienso que es momento de de soñar, ¿por qué no? Josep Capel José Capel de, de Radio Nacional de España, buenas noches y felicidades por la, por la victoria. Gracias. ¿Cómo valoras el hecho de que esta reacción del equipo eh, haya llegado en un momento en el que, por ejemplo, hoy habéis tenido que, que jugar sin, sin tres, no sin tres, no, sin cuatro centrocampistas, eh, el último Christensen justo antes de, de empezar, con dos chavales de 17 años en la posición de, de central izquierdo y de y de lateral izquierdo? Es decir, en un momento en el que el equipo seguramente está teniendo muchísimas dificultades, esta capacidad de resiliencia del, del equipo en este tramo de temporada. Gracias. Sí, también, importante. no. Pienso que estamos sacando partidos muy difíciles, estamos eh, compitiendo también con, eh, con chavales que son juveniles, 17, 16 años, 18, bueno, pero están preparados, por eso los ponemos, ¿no? porque pensamos que, que pueden dar la talla y hoy nos sale un partido brillante, excelente, ¿no? con muchos chicos de la casa y también tiene, tiene su mérito. Alejandro. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Segurán, directo para Radio Marca. Me gustaría saber qué le ha pasado a Christensen, que iba a ser titular, se ha caído. Hemos visto a Fermín que ha entrado eh, por él. ¿Cómo está? ¿Si es eh, grave, si es preocupante o, o si son molestias? No, sos, sos, no, sos molester, no, no es lesión en sí, sino que a mí me ocurrió también en mi etapa de futbolista. Es una, son una tendinitis en los Aquiles que bueno, va a días. A días te encuentras mejor, peor. Hay un dolor que a veces es insoportable y hoy en el calentamiento nos ha dicho que no, que no podía. Jordi Blanco, aquí delante. Hola Xavi eh, felicidades por la victoria. Eh, Jordi Blanco de Espien ha dicho y ha repetido que es momento para soñar, que no descartan nada, que están en la lucha, centrándose en la liga, ya se verán en la Champions, pero centrándose en la liga, eh, si tiene estas esperanzas, pensando que el Madrid le lleva ocho puntos de ventaja, dando por hecho que tendrán que ganar el Bernabéu, ha hecho sus matemáticas. Eh, en el sentido de el Barça solo puede ganar dónde puede pensar que el Madrid fallará no, no 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 lo he pensado, simplemente pienso y veo nuestro equipo que está en el mejor momento de la temporada y sí que es verdad que no dependemos de nosotros y la ventaja del Real Madrid ahora mismo es de ocho puntos son muchos no tenemos un enfrentamiento directo contra ellos eh, será difícil igualmente ¿no? pero bueno lo vamos a intentar y creo que en el mejor momento de la temporada por eso digo que creo que se puede soñar sí. Paul. Sí, bona nit, Xavi, aquí pel Bollos per, bona per Dialètic. Uh, aquest Barça probablement és molt diferent al que t'imaginaves a l'estiu, perquè no tens a Frenkie, Vicavi, Pedri, molts joves que no hi són. Um, tot i això, quin, um, per què creus que has aconseguit que estiguis en el millor moment de la temporada sense el Barça que tu t'imaginaves? No, sí, sí que m'imaginava aquest Barça. La idea, la filosofia, l'ADN, un home més al mig del camp, superioritats numèriques, dividir, fixar, trobar tercer home, això és el, el, el nostre ADN, Barça. El cruifisme, com ho vulgueu dir. Aquest és el Barça, l'ADN, la filosofia, la nostra idea de joc, està sortint. Està sortint. I no, per desgràcia no han sortit en tots els partits. Però sí, ho seguirem, seguirem intentant fins a final de temporada i i a vegades surten partits brillants d'aquest tipus i quan surten doncs es disfruta i es gaudeix molt. Sí, hola, bona nit Xavi, bona en nit. Ferran Corres del, del Diari Sport. Eh, M'agradaria que em parlessis d'Hector Ford, hem parlat molt de Covarsí, però Héctor Ford és un jugador que vas fer servir, per exemple, a Sant Mamés en un escenari complicat i va fer un molt bon partit, avui una altra vegada, i a més a més jugant a, un, a, a la banda que no és la seva. Eh, Bueno, estat brillant, a l'Hèctor, i no és la seva posició natural, però és un, eh, un noi molt fort físicament i que no es complica. Juga fàcil. No inventa, juga el que veu, eh, ataca espais en el moment ideal. Avui hem estat parlant amb ell, hem fet un vídeo individual, perquè d'alguna manera no és la seva posició, però ho pot fer perfectament. No? Està preparat i sobretot destacaria que juga amb una personalitat sense por, eh, no té por a fallar, sinó que té... de ganas de éxito, y aquí esta es la la clave hola Chavi aquí belén sánchez para juanes el chiringuito eh, te quería preguntar por la expulsión porque no sabemos sé si ha sido roja directa le has dicho al árbitro te hemos visto irte diciéndole qué te he dicho no mm. sé si has podido hablar con él te ha contado que había en el acta o qué? no 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 he, no he hablado más con el árbitro me ha dicho que el cuarto árbitro me ha dicho que era por los gestos gracias buena nit, buenas noches. buenas